Ahora tenemos telenovelas diferentes, ¿no? Narconovelas, series que son más dinámicas, con efectos especiales, la tecnología ha avanzado, ¿no? Y, pero hay que tener cuidado con el contenido porque hay demasiada violencia. ¿Qué opinas tú de este cambio, de esas historias llenas de violencia? Bueno, yo creo que el tema de la violencia siempre ha existido en las diferentes programaciones. Poco se veían en las telenovelas, ciertamente, porque mantenían un género más romántico, pero sin embargo siempre había algo de violencia en ellas. Quizás el problema no sea ver tanta violencia si se manejase quizás de una manera más conservadora, ¿no? Pero aún así sigue siendo violencia. Pero yo creo que el mayor peligro es convertir en héroes a los villanos que producen esa violencia. Creo que eso sí es preocupante, porque los jóvenes ven a esos personajes heroicos, que tienen todo a pesar de que están cometiendo un delito y demás. Creo que habría que cuidar un poco eso. Aunque sabemos que es ciencia ficción, que es telenovela, lo que quieran, pero la televisión genera un patrón de conducta en los jóvenes que hay que tener cuidado y tenemos que tener esa responsabilidad. La tecnología ha mejorado mucho, las producciones son muy buenas, de verdad, respeto la calidad de producciones, la calidad de efectos, la calidad de actuaciones. Creo que están haciendo un gran trabajo, pero solamente ese detalle, ¿no? Hay que cuidar para proteger a los niños y a los jóvenes. Bueno, Cinzia Capuano te pregunta, ¿cómo fue trabajar con Mariela Alcalá en La Intrusa? Ella tenía, fue una experiencia interesante, fue un trabajo muy difícil para ella también, porque realizaba dos personajes al mismo tiempo. Ella tenía, quizás valga la redundancia, poco tiempo para poder trabajar, porque desarrollaba un trabajo bastante difícil, ¿no? Caracterizar a dos personajes. Pero fue una experiencia muy sana, muy agradable, una mujer a quien quiero, respeto y admiro, y aprovecho a mandarle un saludo y un beso en donde quiera que se encuentre. María Lambetti, se habla muy poco de la novela Muñeca, Yo y Papá, aquí en Italia. Tú eres el papá de Emily, de Muñeca Valentina. ¿Qué Sí. recuerdos tienes de esta producción? Era una serie infantil en comedia, muy simpática, para su época bastante adelantada en cuanto a colorido, escenografía, en fin, tenía un contenido literalmente hablando muy sano, muy tierno, lleno de mucha bondad, de muchas enseñanzas a los niños y un aprendizaje que iban causado a ellos, ¿no? Es brillante, una serie infantil y brillante. Chiara, has trabajado muchas veces con Amanda Gutiérrez. Aquí en Italia te vimos en Inés Duarte, secretaria, y fue tu pareja también en la exitosa novela Paraíso y otras. Ella pasó de ser tu pareja a tu suegra en otra novela, Pecados de Amor. ¿Cómo fue trabajar con ella? ¿Hay alguna anécdota de algo que pasó durante las grabaciones de una novela con ella? Muchas, muchas telenovelas. Es una actriz muy querida. Yo la estimo mucho, le tengo mucho aprecio, mucho cariño. Hicimos dos telenovelas juntos y pasamos de una telenovela rodeada de comedia circunstancial a la época y lugar en el que se desarrollaba a una novela dramática donde se desarrollaba y se desencadenaba un drama profundo, familiar. Y amoroso, por supuesto, como toda trama de telenovela. Ese salto de la comedia al drama fuerte generó grandes lazos profesionales y personales con Amanda Gutiérrez. Hoy por hoy siempre he dicho que es una de mis pocas o grandes amigas del medio. No la veo hace muchísimos años, pero le tengo el mismo cariño como si fuese ayer. Es una actriz
de carácter, una actriz que protagonizó telenovelas muy tiernas en su época, ganadora de muchos premios. Fue una compañera y será siempre una compañera encantadora, amigable y una gran profesional, una gran mujer. Omar te pregunta, ¿qué recuerdos tienes de Mayra Alejandra? Mayra Alejandra, que en paz descanse, una gran señora, una gran actriz. Tuve una oportunidad inigualable al trabajar con ella en un especial, se llamó El Extraño, si no recuerdo. Pero fue una actriz icónica en mi país, creo que fue una de las primeras protagonistas que salió al mercado internacional con una telenovela llamada Leonela, junto a otro actor venezolano, Carlos Olivier. Fue una señora actriz muy querida, muy reconocida como galana y como primera actriz. Falleció hace pocos años, pero tuve el honor de trabajar con ella, fue un placer. No hice una gran telenovela, hicimos son especiales, pero fue un especial dramático, con un contenido bastante fuerte en cuanto a censura. En aquel entonces era una violencia doméstica que contaba la historia de una familia. Fue brillante la experiencia, que Dios la tenga en la gloria. Bueno, también en Jugando a Vivir, Luisana Mía, Bienvenida Esperanza también actuaste. En Luisana Mía no era con ella, era Doris Noel, sí, si no recuerdo. Mayra Alejandra, Luisana Mía. Alejandra. Entonces sí tuve oportunidad, por supuesto, mi amor, muchos años, muchas telenovelas. Porque llegó aquí en Italia, la conocemos muy bien. Cierto, cierto, Luciana Mía, era de piloto con Giancarlo Simancas. Simancas. Correcto. Sí, y Yajaira Horta, éramos pilotos de aviación, si no, claro que sí. Wow. Bueno, Francesca Celi, me gustaría saber si entre las compañeras de trabajo hay una con la que volverías a trabajar en una novela o una película y otra con la que nunca has trabajado y te gustaría trabajar. Bueno, en el mercado mexicano me hubiese encantado lograr trabajar con Lucero, a quien estimo, la quiero mucho. Me hubiese gustado profesionalmente por su calidad histriónica, su capacidad y, por supuesto, por la aceptación y credibilidad que tiene con su público, lo cual sería uno de los motivos principales. Evidentemente, no tuve la oportunidad, ya no estoy en México, pero la vida es larga y a lo mejor puede ocurrir. Y en cuanto a alguna compañera que ya haya trabajado y quisiera volver a trabajar, pues yo siempre me la llevé bien con todas, me encantaría volver a trabajar con cada una de ellas. Por supuesto, cada una me dio un gran aprendizaje como ser humano, como actor, me ayudó a crecer, lo cual es importante y le tengo ese agradecimiento. Pero evidentemente la simpatía que producía la química de la pareja, indudablemente que en el mundo llegó a más de 140 países y 80 idiomas, fue nuestra querida Grecia Colmenares. Parecerá mentira, una telenovela que, como Topacio, que recorrió el mundo, marcó pautas, y que nunca esos dos protagónicos se volvieron a unir en ninguna producción. Es lastimoso, porque el público hubiese querido vernos juntos otra vez. Pasaron muchos años, ya es muy difícil, pero sería muy bonito poder darle ese regalo al público que apoyó una telenovela con tanto éxito en el mundo. Uh-huh. Grecia Colmenares,